La autorización de la instalación de un módulo fijo de esterilización canina no suspende el proyecto para la construcción de un centro de control canino. No se suspende ni se detiene, simple y sencillamente estamos buscando el lugar adecuado para que sea la construcción ya fijo y se pueda dar el servicio como se debe a la sociedad. La colocación del módulo demanda una inversión de 50,000 pesos y pretende disminuir la cantidad de perros en situación de calle. Vemos afectaciones desde personas que han sido mordidos, dan miedo el encontrarte con 6-7 perros por la calle y optas mejor por cambiarte de banqueta. La falta de un terreno adecuado ha entorpecido la cimentación del centro. Porque no está la ubicación exacta que se nos solicita para que pueda realizarse el centro de control canino. Hemos estado buscando un lugar donde esté dentro de la ciudad, pero no sea habitada, para que no moleste a los habitantes. Desde el año 2013 se pretendía construir este centro de control canino. En el 2014 se contaba con un predio que contemplaba el proyecto, sin embargo, no contaba con los requisitos establecidos por la norma oficial mexicana. Marcela Castellanos, para Cuarto de Guerra.